Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar del motor que tiene el autito eléctrico último que hemos fabricado. Es un motor trifásico que trabaja en las ruedas. Yo ahora se los voy a mostrar y le voy a explicar en la pizarra, como hago siempre y en la forma personal, cómo está diseñado el motor y por qué lo usamos con motor en las ruedas y cuáles son las diferencias. Ahora vamos a mostrarle el vehículo. Es este, ya lo conocen ustedes. Lo vamos a levantar con mi asistente y le vamos a mostrar el motor donde está instalado y lo vamos a hacer funcionar. Bueno, hemos levantado el vehículo para que se pueda ver desde abajo el motor en la rueda, que es la misma rueda que hace efecto el motor. Ahora lo vamos a ver que está en la tracción delantera. Lo hemos hecho así para que tenga mucha movilidad. Lo voy a encender al vehículo y vamos a ver cómo gira. Ahí lo encendí. Pueden ver las luces. Ahí está girando. Depende de la aceleración que yo le dé. Y a su vez gira. Ve cómo gira la dirección junto con el motor. Ahí es más sereno porque recién había un roce. Ahí lo pongo en la velocidad constante. Lo puedo hacer andar muy lentamente. Ahí está andando lento. Ahí lo voy acelerando de a poquito. Ahí lo acelero al fondo. Pero como ustedes ven, llegan a un límite de revoluciones que son más o menos 500, 600 vueltas por minuto, que es lo que en realidad da cualquier vehículo al ir a 50 kilómetros, 45, 50, un rodado de ese tipo, da esas revoluciones. Bueno, ahora vieron ustedes el motor, ya no hace falta que vean el auto. Ahora vamos a ir a la parte cómo está construido y cómo es la diferencia con un motor clásico. Acá yo tengo dos motores de rueda. Este es de un overboard. Yo lo puse acá para que lo vieran, pero el que está usando ahora mi autito es uno como este, rodado, creo que es 20, rodado 20. También se usa en las bicicletas. Está lleno de imanes acá. También se usan en las bicicletas. Este es de 350 vatios, pero el que tiene el motor del autito es de 1500 vatios. Y tiene una disposición de la bobina con los imanes, todo en la periferia de este diámetro. Ahora les voy a contar cuál es la diferencia. Este es un motor clásico con colector. Y la cantidad de polos que tiene son 4 imanes. Si miramos esto, repito, estoy hablando del motor clásico. Es un motor de 4 imanes que constituyen 4 polos. Ahí pueden ver los 4 imanes formando 4 polos. Quiero que lo vean bien porque tiene 4 polos solamente. Esa es la mayor diferencia. La mayor diferencia que tiene con respecto al motor de rueda. Al tener 4 polos, la bobina, que es esta, va conectada también para que tenga 4 polos. Y ahora la voy a meter adentro. Ahí entró. Y cada polo está enfrente de su polo magnético. Y con el colector, la escobilla, que es esta, va conectando en forma sucesiva la posición que necesita para que el motor gire. Pero ¿cuál es la diferencia? La distancia del eje al imán, acá serán unos 6 centímetros. Y si vemos en un motor de rueda la distancia del eje al primer electroimán, acá hay aproximadamente 15 centímetros. Esa es la gran diferencia del motor de rueda. No necesita multiplicador ni reductor porque ya lo tiene en el mismo diámetro que tiene el motor. Es como que acá tiene más palanca que este. Acá tenemos una palanca de 6 centímetros y acá tenemos una palanca de 15. Si usted usa una llave de ruedas
a 5 centímetros le cuesta mucho aflojar la rueda. Si la agarra a más distancia, fuerza por distancia, la fuerza es menor y el movimiento, si bien es un poco mayor, pero la fuerza es menor. Bueno, este motor es exactamente igual que este que está armado. Le estoy mostrando un motor armado. Este motor es el que ustedes vieron desarmado, que es esto. En este momento tenemos todas las bobinas y este es un motor completamente armado con sus imanes. Yo ahora le voy a mostrar la cantidad de polos que tiene este motor. Tiene 54 bobinas que hacen 54 imanes. Quiere decir que hemos pasado de 4 a 54. Quiere decir que con un paso mucho más corto, de ahí a ahí, la palanca y el paso que tiene, tiene muchísima más fuerza, pero en desmedro de las revoluciones. En el caso de este motor, puede llegar a 1500, 1700 revoluciones, depende del voltaje, pero este no va a superar las 400 o 500 vueltas porque tiene tanta cantidad de polos que es muy lerdo, pero el torque que tiene es mayor y muy importante. Les sigo mostrando, acá está armado y acá lo muestro cómo va en la tapa. Tiene otra particularidad, que la parte fija es justamente las bobinas y las que giran el rotor. En este caso gira con facilidad porque no tiene los imanes y se está moviendo porque hay que ponerlo bien en línea, pero eso no es lo importante. Ustedes saben que va ahí. En el motor de rueda es invertido, la tracción la hacen los imanes y la bobina está fija. Lo hacen así para no tener que usar colector, si no se enroscarían los cables. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos conmutador, en este caso el conmutador es el colector, que es este, el colector le llamamos a las escobillas, que son distintas conexiones. Este colector, la función que hace es intercambiar la electricidad para cada uno de los polos para que esto gire. En el motor que yo le mostré de los 54 polos, que es este, no tiene ninguna escobilla. Entonces se utiliza un sistema electrónico. Se utiliza un sistema electrónico que se llama controlador, que es esto. Este es un aparato electrónico que lo que hace es dar secuencia a las distintas bobinas. Es trifásico porque acá hay tres grupos de bobinas. A pesar que hay 54, está dividido en tres y cada grupo tiene una posición angular con respecto a la rueda. Cuando se energiza un grupo o el otro, la rueda va girando. Esto lo hace la parte electrónica. En el caso del motor antiguo lo hacía el colector. Acá yo le puedo mostrar que tiene 5 cables, tiene 3 cables para las tres fases y otros cables que son los sensores. Son los sensores que marcan la posición que tiene el imán para ver qué fase va a funcionar. Eso lo hace el convertidor, que es este aparato. Espero que entiendan la diferencia. La diferencia está en que tiene más torque porque tiene más diámetro. Al tener más diámetro, la distancia al eje es mayor. Tiene menos revoluciones, pero no es necesaria porque la rueda en un vehículo va mucho más lento que el motor. Y la diferencia está que no usa ningún tipo de transmisión. No hay engranaje, no hay fricción, no hay correa. Es directamente a la rueda. La diferencia está que al tener más cantidad de polos, las revoluciones son directamente proporcionales a los polos. Al tener menos polos, tiene menos revoluciones. Y al tener menos revoluciones, tiene más torque. Porque el imán está más cerca de la posición que le va correspondiendo. Bueno, vamos a hacer un dibujo con respecto a esto que yo conversé. Vamos a hacer un motor de rueda que tiene un diámetro bastante grande, el centro del motor y los imanes, norte, sur. Si vemos la diferencia que hay en este punto hasta este, ese sería el ángulo de desplazamiento. Pongámosle que sea 10 grados. Se tiene que desplazar solamente 10 grados. En cambio, en el motor de diámetro chico, supongamos que este sea el motor de diámetro chico y tiene
un norte y un sur acá. Por el otro norte va acá abajo y el otro sur está acá abajo. Fíjese lo que pasa. Tiene la palanca más chica porque el diámetro es más chico, acá tiene una palanca bastante grande y a su vez el desplazamiento es 90 grados, de acá hasta acá. El motor tiene que desplazar el chico 90 grados y con una palanca menor. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una multiplicación o reducción, que sería en este caso. Se pone una polea chica con una polea grande. Y acaba el motor. ¿Para qué? Para que el motor logre la fuerza necesaria, porque en este momento tiene que dar muchas vueltas para lograr el torque. Entonces se utiliza una caja de cambio o una reducción. Esto genera desgaste y energía que consume en la batería, energía del motor. Si nos vamos al de ruedas, si damos una vuelta acá, supongamos, vamos otra vez al del otro, al motor de clásico. Este motor puede dar dos vueltas para que haga los 10 grados acá. Los 10 grados que yo tenía acá, necesita por lo menos dos vueltas de este motor. Por eso se utiliza la transmisión. En este se elimina la transmisión. Vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque los 10 grados lo va a hacer por el hecho de tener muchos polos. Eso es fundamental, el rendimiento que tienen estos motores. Cuando llega a su velocidad máxima, deja de consumir, porque no hace más torque, queda pasando el imán justo sobre la bobina a la revolución exacta y el consumo baja. Al bajar el consumo, la autonomía es mayor. Yo le quería explicar cómo era un motor Brushless, así a grosso modo, porque después, si quieren, le voy a explicar cómo funciona el convertidor. El motor Brushless tiene tres fases, que no es igual que un motor trifásico de corriente alterna. Estas son tres fases continuas de fasado. Se llama motor vectorial o motor Brushless o Brushless. Depende del idioma y en el lugar que esté. Voy a volver a mostrarle cómo gira la rueda del autito. Bueno, ahora lo voy a bajar. Voy a bajar el autito y voy a hacer un par de círculos que siempre les gusta que vean cómo funciona. Voy a hacer dentro del mismo vehículo. No me van a escuchar porque me voy a sacar el micrófono. Voy a hacer una especie de circunferencia.